Senador Marco Rubio se le para la raya al presidente Petro y buscará evitar que Estados Unidos extradite a Mancuso. El parlamentario aseguró que ya le mandó un documento oficial al fiscal general de ese país. La oficina del alto comisionado para la paz anunció hace unos días, junto a los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, que activarán los respectivos mecanismos para pedir la extradición de Salvatore Mancuso, quien lleva más de 15 años detenido en Estados Unidos. Igualmente, el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de consolidar su política de paz total, firmó la resolución con la que designó de manera oficial al exjefe paramilitar como gestor de paz. Además, indicó que ésta aportará en el diseño y los procesos de desarme colectivos de grupos ilegales. El gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los miembros de las AUC, los cuales eventualmente sean designados como gestores de paz. La OACP hará el seguimiento correspondiente a los compromisos asumidos por estos, advirtiendo que cualquier incumplimiento motivará la revocatoria de estos roles, señaló la entidad. El senador norteamericano Marco Rubio rompió el silencio este miércoles y se refirió con respecto a la posible extradición de Mancuso a territorio colombiano, al asegurar que buscará evitar que se dé. Mediante su cuenta personal de Twitter, el parlamentario manifestó que esta semana le envió una carta al fiscal general de Estados Unidos en la que le pedía que no aceptara la solicitud del presidente Petro. Le envié una carta al fiscal general Merrick Garland para garantizar que Estados Unidos no acceda a la solicitud del presidente Petro de extraditar al criminal colombiano Salvatore Mancuso, precisó. Mancuso los extraditaron a Estados Unidos en 2008 por proceso de narcotráfico. La condena que debía pagar en el país norteamericano era de 15 años, los cuales ya pasaron. Sin embargo, el exjefe paramilitar no ha regresado a Colombia. Cabe recordar que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, reaccionó a la decisión de un juez de migración de la nación norteamericana que negó la permanencia en ese país del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, luego de cumplir su pena. En la decisión judicial que fue revelada por el periodista Joshua Goodman, se advierte, entre otros detalles, que el juez no mencionó el hecho que Mancuso fue designado por el gobierno de Colombia como gestor de paz. Con esa decisión deberá regresar a Colombia para que cumpla con los procesos que tiene pendientes en el país y por los que Justicia y Paz ordenó recientemente su detención y medida de aseguramiento. La gestoría de paz únicamente se aplica en territorio colombiano y el señor Mancuso debe venir a Colombia y resolver los asuntos con la jurisdicción 975, los tribunales que tienen su sujeción a la justicia, indicó Rueda. El jefe paramilitar en mayo pasado también rindió 4 días de declaraciones en una audiencia de reconocimiento de verdad que se llevó a cabo en Montería ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. La JEP le había dado un plazo de 30 días para que entregara todas las pruebas de lo que les dijo a los magistrados con respecto a la conformación de los grupos paramilitares y la participación de agentes del Estado y la fuerza pública. Rubio pide al Departamento de Justicia que rechace la extradición de Salvatore Mancuso. El 23 de julio de 2023, el presidente colombiano Gustavo Petro nombró al líder paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz para negociar con uno de los carteles de droga más grandes del país. Mancuso, un infame narcotraficante y violador de derechos humanos, es un delincuente convicto en Estados Unidos y Colombia. Mancuso fue declarado culpable de más de 1.500 casos de asesinato o desapariciones forzadas en Colombia. Mancuso fue condenado en Estados Unidos y actualmente se encuentra en prisión por tráfico de drogas. Mancuso también enfrenta cargos en Italia. Se espera que Petro busque la extradición de Mancuso. Permitirle a ese criminal salir libre sería un insulto para sus víctimas. El senador estadounidense Marco Rubio le envió una carta al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, exigiendo que rechace cualquier solicitud del gobierno colombiano para la extradición de Mancuso.